desde la Basílica de María Auxiliadora, Santuario Mariano Arquidiocesano, transmitimos el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía en este sexto día de la novena en honor a nuestra Madre la Virgen Auxiliadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Seguimos en este camino hacia el encuentro de nuestra Madre, y la Madre nos lleva a Jesús en esta novena. Tenemos aquí prendido y encendido este cirio desde la noche de Pascua. Este cirio encendido representa a Cristo que está en medio de nosotros e ilumina las tinieblas del mundo, del error, del pecado, y todo lo despeja para que haya vida de Dios, la verdad del Señor, el que nos hace libres y nos conduce por el camino de la vida. Con esta certeza y acompañados por María, también hoy ponemos en el corazón de Jesús y de María todas nuestras inquietudes. Seguimos acompañando al Papa y a los cristianos, los católicos en particular, en esta cadena de amor y de oración, pidiendo a la Virgen el fin de esta pandemia. Ponemos en el corazón de Cristo el sufrimiento del mundo entero, sobre todo de las familias más afectadas, de las naciones más afectadas, de aquellos que han perdido el trabajo, que han perdido seres queridos o que están enfermos, de tantos niños huérfanos. Se habla en el Perú de 10.000 menores de edad que han quedado huérfanos en esta pandemia. Y rezamos por la obra evangelizadora. Hoy día jueves sacerdotal, rezamos también por las vocaciones. Pedimos al Señor el don de las vocaciones de jóvenes generosos que se entreguen totalmente al Señor. Seguimos orando por nuestro país en este proceso electoral, por nuestro distrito, por nuestras familias y por cada uno de nosotros. Madre Teresa de Calcuta decía: aférrate, Rosario, como las hojas de la hiedra se aferran al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer firmes en la fe. Qué bonita esta imagen, aferrarse al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol. Bueno, con esta alegría en el corazón de encontrarnos con nuestra Madre, empezamos cantando. Salve, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Un torrente de luz que te inunda, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, que hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía,
los invitados a meditar los misterios luminosos. Y en el primer misterio contemplamos el bautismo del Señor. Le pedimos la gracia de ser siempre fieles hasta el último día de nuestra vida al don recibido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Meditamos en el segundo misterio, las bodas de Caná. Pedimos en este misterio por todos los matrimonios, los que han recibido el don del sacramento del matrimonio. Vamos a pedir por la santidad de estos matrimonios y de nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el trabajo de cada día, como vivías, llamabas tú. Queremos, Padre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Meditamos en el tercer misterio, el anuncio del reino de los cielos y la llamada a la conversión de los pecadores. Vamos a pedir al Señor la gracia de una verdadera conversión y al mismo tiempo el don de muchos jóvenes generosos que digan sí al Señor en el servicio del Evangelio y de la comunidad como sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos comprometidos, esposos comprometidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría. Es mi plenitud, Él es todo para mí. Meditamos en el cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Que la luz del Señor ilumine todas nuestras familias, que haya comprensión, que haya caridad, atención, servicialidad, perdón, tolerancia, paciencia, atención sobre todo a los más frágiles al interior del hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Meditamos en el quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Mientras agradecemos al Señor este don exquisito de su bondad, esta presencia constante en medio de nosotros, hecha alimento, fortaleza, medicina hacia la inmortalidad, vamos a rezar por todos los moribundos, por todos los enfermos y en particular por aquellos que hoy han entregado la propia vida al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Cantad a María, cantad en su honor. Tejedle guirnaldas, guirnaldas de amor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Acogedora, ruega por nosotros. Virgen Oyente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Modelo de Santidad, ruega por nosotros. Morada de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Alivio de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de
los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los que viven su fe, ruega por nosotros. Reina de los que se conservan castos, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Y uniéndonos a la maratón de oración a la Virgen pidiendo el fin de la pandemia, digamos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sexto día de la novena a María Auxiliadora. Buenas noches a todos, tanto los que están aquí en la Basílica como los que nos siguen por las redes. María, desde el comienzo, estuvo llena del Espíritu Santo, que obró poderosamente en ella cosas maravillosas. Es el mismo Espíritu que hemos recibido nosotros en el bautismo y en la confirmación. Con María revivimos hoy la experiencia del amor inmenso de Dios y de la abundancia de su misericordia hacia nosotros, que nos impulsa a salir al encuentro de los demás en forma solidaria, haciéndonos samaritanos, haciéndonos cargo de los hermanos como buenos samaritanos. Rezamos hoy por los niños, adolescentes y jóvenes de todo el Perú, especialmente aquellos con los cuales compartimos en nuestras presencias. Tenemos presente en modo particular a los que están en situación de riesgo, los que no tienen una referencia familiar sólida, los migrantes, esos 10.000 menores que han perdido papá o mamá por esta pandemia aquí en el Perú. Pidamos que puedan surgir entre ellos vocaciones de consagrados, sacerdotes y laicos comprometidos. Preside la Eucaristía el Padre Saúl Quispe, animador pastoral de la Casa Don Bosco. Cantamos. Con flores a por fin, con
Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro personal con Dios. Ya estamos en este sexto día, sí, de esta novena a nuestra Madre Santísima. ¿Cuál es esa gracia que le estás pidiendo a Dios durante esta novena? Siempre es bueno tener presente eso, porque eso se va a convertir también en nuestro ofrecimiento en el momento del ofertorio. Pero así como queremos pedir una gracia, ¿cuál es ese compromiso que tú también, como buen hijo de María, quieres pedir? ¿Y tú qué vas a ofrecerle a esta madre? ¿Qué le quieres ofrecer? Esperemos que en este caminar no se nos pierda la esperanza, ¿sí? No se nos pierda este Jesús en nuestra vida, en nuestro encuentro. Conscientes de esto, vamos a iniciar este momento de acción de gracias, poniéndonos en la presencia de Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. Queridos amigos y amigas, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Siempre conscientes de nuestra humanidad, vamos a invocar el perdón y la misericordia de Dios. Y lo vamos a hacer con nuestro canto. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno, rico en misericordia, tenga piedad de cada uno de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hagamos oración. Señor y Dios nuestro, que en la bienaventurada Virgen María nos diste el modelo del discípulo que fielmente guarda la palabra de vida, te rogamos que abras nuestros corazones para escuchar las palabras de la salvación y así, por el poder del Espíritu Santo, resuenen a diario en nosotros y produzcan abundantes frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento y nos preparamos para este momento, que es la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. Siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con todo el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente, siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla, y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí hacer un buen negocio. Cuando lo alcance, no me avergonzaré.
Con sus consejos conseguí prudencia. Por eso no la abandoné. Mis entrañas se conmovían al mirarla. Por eso la adquirí como posesión preciosa. El Señor me concedió lo que pedían mis labios. Con mi lengua le daré gracias. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada uno a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que Jesús le quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad y cuidado. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. Gracias por permitirme cada Eucaristía llegar con algún pensamiento, alguna reflexión muy simple que quiere ayudarnos a conjugar la palabra con la vida, con este tema que también nos acompaña en la novena. Creyentes como María, comunicamos la esperanza. Y como habrán visto, el tema de hoy y la lectura que acabamos de escuchar del Evangelio, vamos a hablar de las dudas, de las incertidumbres, de las cosas que no nos cierran. Levante la mano aquí quien no tiene ni una duda. Nadie, no creo. Sería Superman o la Mujer Maravilla si acá estuviera y no tendría ninguna duda, ninguna incertidumbre, ningún problema, todo resuelto. Siempre, siempre queda algo por resolver, ¿no es cierto? Por eso hoy les invito a traer a la Eucaristía y a rezar también desde nuestras dudas, desde nuestra incertidumbre. Preguntarnos primero por esas dudas que creo que con un poquito de sensibilidad social nomás ya nos pegan a nivel de país, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación tan dura que nos dejó la pandemia, que nos está dejando la pandemia? ¿Cómo crecer como pueblo, como Perú en estos 200 años y ante todo lo que estamos viviendo para que seamos cada vez más justos, cada vez más fraternos, cada vez más solidarios? El otro día un hermano decía, prendo la televisión, escucho las noticias y las preguntas se me agrandan, se me llena la cabeza de preguntas y de dudas, ¿no? Qué triste que esa sea la situación. Y bueno, esas dudas también son parte de nuestro caminar como pueblo. Pero también traemos nuestras dudas personales, existenciales. Pensar un ratito, en este momento, ¿cuál es esa duda que me está atravesando? ¿Cuál es esa cosa, ese problema que no llego a resolver y tal vez es el primero que me aparece en la cabeza cuando me despierto en la mañana? ¿Cuál es esa dificultad que encuentro en mi familia, en mi trabajo? ¿O esa dificultad por haber perdido el trabajo? ¿O esa dificultad por no saber y no poder reconciliarme? ¿O esa dificultad de estar distanciado, distanciada de alguien? Creo que el Señor también recibe nuestras dudas y puede ser un camino muy bonito de oración. Muchos salmos de la Biblia reflejan esa actitud del que se acerca con más dudas que certezas, con más tristezas que alegrías, con más ansiedad que seguridades al Señor, y desde ahí también le reza y desde ahí también se encuentra con Él. ¿Y quién más que la Virgen Auxiliadora, que ya con su mismo título hace referencia directa a esto? La Virgen de los tiempos difíciles, decía Don Bosco, la Virgen también al lado nuestro en la incertidumbre, en el dolor. La duda, como decía al inicio, está presente en toda la existencia humana, es parte de nuestra humana condición. Y si la duda no va acompañada de la esperanza, se convierte en un obstáculo, en un freno, porque
el miedo es el que toma el control de la duda. Pero si la duda va acompañada de la esperanza, se convierte en una oportunidad. ¿Cómo aprendemos si no es porque dudamos y queremos aprender? ¿Cómo crecemos en la relación entre nosotros si no es aprendiendo a veces en la convivencia que más de una vez nos pone en la encrucijada de aprender porque nos genera dudas, incertidumbres, el convivir? Y el aprendizaje en la familia es eso. No es un manual que dice lo que tenemos que hacer. Es un ensayo-error. ¿Vieron? Que día a día, gracias también a los errores, aprendemos a querernos más. Si no, ¿cuántas veces habrán experimentado que después de una gran pelea se reconcilian y la relación crece? También gracias a ese desencuentro que tuvieron y que supieron abordar con el diálogo y la reconciliación. La duda siempre está. Depende quién conduce la duda. Si está el miedo, termina siendo un obstáculo. Pero si la duda es conducida por la esperanza, termina siendo para todos nosotros una ocasión de aprendizaje, de crecimiento, de madurez. Porque la vida, lo experimentarán todos, es como subir una montaña. ¿Vieron? Cuando van subiendo una montaña piensan que esa es la cumbre. Llegan a esa cumbre y de repente aparece atrás otra montaña más alta. Suben esa montaña, llegan arriba y de repente otra más. Así es la vida. Constante crecimiento, constante conversión, constante aprendizaje. Y en este camino, las dudas, las perplejidades, las incertidumbres, juegan un papel muy, muy importante. Muy importante. Por eso, yo les invito a que hoy no tengamos esta tentación de no querer tener dudas, problemas o dificultades. No, pidamos al Señor la capacidad de que todas nuestras dudas e inseguridades sean conducidas por la esperanza. Porque si es así, van a ver que son el motor de crecimiento de nuestra vida. María, José, la primera familia, ha vivido atravesada por las dificultades y los problemas. Recorramos un poquito el camino de las dificultades de María y José y Jesús en el Evangelio. Primero, la concepción, la anunciación, la situación de María, una muchacha comprometida que todavía no está casada y que queda embarazada. Es una situación difícil, de mucha duda, de tanta incertidumbre que la misma María le pregunta al Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y sabe todas las consecuencias que esto trae. Podría haber sido rechazada, apedreada. El Papa Francisco en la Patris Corde que comentábamos el otro día, comenta la linda actitud de José de comprender, de saber esperar, de saber darse el tiempo para aceptar más allá de la ley lo que tenía que hacer en ese momento, que era coger la vida de María. Después, la falta de alojamiento en Belén, como decíamos el otro día, no es algo romántico, es algo duro. ¿Qué mamá querría que su hijo naciera en la intemperie? Ninguna, menos María. Después, la huida a Belén, perseguidas por Herodes, tienen que hacer la vida de migrantes con todo lo que significa. Nos imaginamos lo que habrá sido el viaje hasta Egipto con el niño recién nacido, la estadía en tierra extranjera, en un pueblo enemigo, convivir una familia pobre tanto tiempo ahí, volver después de un tiempo y volver a reinsertarse en su Nazaret local. A veces con una frase rematamos todo un periodo de la vida de la familia que habrá estado atravesado por muchas dificultades, por muchas incomprensiones. Lo que escuchamos hoy, la pérdida y el hallazgo de Jesús, que no fue una travesura momentánea de Jesús. 3 días tardaron en encontrarlo. O lo que escuchábamos ayer, después de la presentación, este Simeón que le dice a María, una espada te va a atravesar a ti el corazón. Bien,
María se halla siempre en una situación de perplejidad, de duda, de incertidumbre y amenaza, como si la historia contradijera el plan de Dios. María podría decir eso: el Señor me dijo en la Anunciación que todo iba a ir bien, que para Él no había nada imposible, y tengo dificultad, tropiezo tras tropiezo. ¿Qué pasa? ¿La historia se interpone entre el plan de Dios y lo que realmente tiene que venir? Sin embargo, María encuentra camino, sabe hacerse camino en medio de la duda. A ella esa duda la conduce la esperanza. José comparte con la Madre de Jesús estas vivencias, y estoy convencido que hasta el mismo Jesús, viendo a María y José, aprende a lidiar con la duda. Aprende a hacer de la duda y la dificultad maestra de vida, consejera de sabiduría, como decía la primera lectura de hoy. ¿Cuál es la sabiduría si no esta capacidad de descubrir a Dios presente aún en la dificultad y brindándonos una oportunidad de crecimiento y de madurez? ¿Qué sabiduría la de esta familia que se la transmite a Jesús? Porque después Jesús, cuando empieza a anunciar el Evangelio, va a tener un montón de dificultades también. Y la actitud frente a las dificultades de Jesús va a ser la misma que vio en José y en María: concretez, cuidado, fe y esperanza. Con eso, las dificultades se convierten en oportunidades. Es de ellos de quien aprende Jesús afrontar también la duda, la incertidumbre y la persecución que tendrá que padecer después. Pero la pregunta es esto: ¿cómo ha hecho María? ¿Cuáles fueron las claves para que esta vida, no exenta de dificultades, muy parecida a la nuestra, que tenemos un problema tras otro, la haya podido enfrentar así? No se escapó en un espiritualismo María que le hacía negar los problemas. No. Al menos hay dos actitudes que aparecen en el Evangelio de hoy que son muy claves, son importantísimas de cuidar entre nosotros. ¿Qué nos puede decir María hoy para no desfallecer en medio del problema y la duda que nos acosa? ¿Qué nos puede decir a nosotros María hoy en medio de esta pandemia, de esta situación tan difícil que nos está dejando el coronavirus, o en medio de tantas incertidumbres que como país estamos afrontando en este momento? Dos aspectos al menos de la espiritualidad de María, y que también, ojo, no son fruto solo de su espiritualidad. Yo creo que son fruto también de su salud psíquica. Es una mujer muy madura, muy concreta, y de su salud psíquica también salen estas dos capacidades: la contemplación y el discernimiento. Contemplación y discernimiento. Me detengo un poquito en cada una de ellas. Necesitamos en estos tiempos de duda e incertidumbre ser más contemplativos todavía. La capacidad de ver la realidad en clave orante. Es al revés que Tomás. ¿Se acuerdan Tomás? Él quiere ver para creer, ¿no es cierto? María es al revés. María cree para ver. Su fe le ofrece una clave de lectura. La palabra son para ella como los anteojos a través de los cuales mira la realidad. No hace una lectura lineal de las cosas que le pasan. Todo lo que ve, todo lo que escucha, lo atraviesa por la mirada de Dios. Presta atención al detalle. Guardar las cosas en su corazón quiere decir contemplar la realidad con un sentido de fe muy profundo. Hoy en día, a diferencia de María, actuamos mucho y contemplamos poco. Lo digo empezando por mí, que más de una vez me encuentro en un montón de actividades, pero sin el tiempo necesario para pararme y mirar el paso de Dios en todo lo que voy haciendo. Vamos por la vida apresurados, sin detenernos lo suficiente a contemplar.
Yo creo que si hubiéramos tenido una actitud mucho más contemplativa como sociedad, muchos de los problemas que estamos atravesando con la pandemia y con la política no estarían tan fuertes. Habríamos aprendido más. Probablemente no estaríamos viviendo esta crisis de incertidumbre que estamos atravesando. No nos dimos cuenta, no miramos. Nos faltó detenernos. En lenguaje futbolístico, parar la pelota, mirar el campo de juego y ver por dónde teníamos que seguir. María vivió en un contexto muy parecido. El siglo I, en Galilea, en Judea, era un hervidero de problemas, de dificultades, no era un tiempo fácil. No le era ajena la pobreza, la desigualdad social, la enfermedad, a la sociedad en la que María estaba. No era algo totalmente distinto a lo que vivimos hoy. Tal vez era mucho peor el descuido de la persona en el tiempo en que ella vivió. Pero su salud psicológica, su espiritualidad, su profunda capacidad de amar, fue capaz de atravesar el dolor. Fue capaz de emprender y enseñar a su hijo a cargar con la realidad de su pueblo. Hoy, en medio de la pandemia que estamos viviendo, es imprescindible volvernos más contemplativos, guardar en el corazón aquello que en la realidad nos muestra para amar más. En nuestra oración no deberíamos pedir solo que Dios nos quite el miedo o nos quite la angustia que vivimos, sino que nos dé la capacidad de contemplar nuestra realidad, no huir de ella, traspasarla, mirarla en profundidad. Yo me acuerdo hace muchos años, 1982, donde estaba yo, era joven, estaba en un grupo juvenil del Movimiento Juvenil Salesiano y pasó el sucesor de Don Bosco en aquella época, que era Don Viganó. Y me acuerdo algo que nos dijo a nosotros, a los jóvenes que estábamos ahí: no sean corchitos. Corchitos, como el del tapón de las botellas, ¿vieron? ¿Qué pasa con los corchitos? Si están en el mar, se dejan llevar por las olas y van de aquí para allá y la corriente los llega y nunca van en profundidad. No tengan miedo de ir a fondo, nos decía Don Viganó, de horadar, decía él, la realidad, de traspasarla, de ir a lo profundo. Me quedó grabada esa imagen. Me pareció una invitación hermosa para mis 16 años, pero escucharla de él de esta manera, una imagen que me quedó para siempre. Después, cuando fui salesiano, vi que él mismo nos insistía a todos nosotros: no seamos superficiales. La superficialidad espiritual es una de las tentaciones más grandes que tenemos como salesianos. Quedarnos en la superficie y no tener esta capacidad contemplativa de mirar las cosas en profundidad. Si estamos en la superficie, nos dejamos llevar por la opinión, por la tendencia, por el consenso, por quién opina más. Estos tiempos necesitan mucha profundidad. La segunda actitud, el discernimiento. Unida a la contemplación está la capacidad de discernir. María cultiva el discernimiento. ¿Por qué? Esta imagen de guardar las cosas del corazón es muy bíblica. En el pueblo de Israel, el corazón es ese lugar de encuentro entre el Dios que llama y mi respuesta libre. Es el lugar de la decisión. Guardar las cosas en el corazón no es simplemente un recuerdo romántico, ¡ay, qué buena María y su corazón que alberga a todo el mundo! No, nos está diciendo el evangelista en lenguaje de la época que María pasaba toda esa realidad que contemplaba desde esta mirada de Dios, para poder optar, para poder discernir, para saber qué hacer. El discernimiento nos ayuda a valorar la realidad desde una óptica diferente, ser más lúcidos en el análisis que hacemos de la realidad y de las personas que nos rodean. El discernimiento es fundamental porque estamos en tiempos de crisis y confusión. Suele haber muchísimos discursos y todos se muestran como igualmente válidos, siendo también muy contradictorios. Muchas acciones claman por legitimidad. Nosotros, creyentes y discípulos,
estamos llamados a tener una mirada lúcida de la vida, donde las claves sean la humanización de la persona, la dignidad, la libertad interior. Eso es el plan de Dios. Debería también ayudarnos a abrirnos a la novedad de Dios, como lo hace María, que lo espera todo de Dios. De esta forma, desde la más profunda gratuidad, evitaríamos caer en la angustia que genera toda duda, en el miedo, y seríamos más conscientes que la vida y la salud son un regalo de Dios y por eso nos invitan al compromiso. Nos atreveríamos a compartir más con nuestros bienes con los que tienen menos. Estaríamos más dispuestos a ser portadores de esa esperanza que nace también gracias a la duda, a la incertidumbre, al despojo. Que María nos ayude, como ella, a atravesar el mar de la incertidumbre y la duda guiados por la esperanza, que es como este Dios que parece que a veces está dormido en la barca, pero está siempre actuando. Termino con una parte muy chiquita de una oración hermosa que tiene que ver con esto que hoy decíamos, de que la duda nos ayude a mirar de otra manera. Tocar para ver, ver para creer. ¿De verdad quieres ese camino? Tocar para ver, ver para creer. Te propongo que elijas al revés. Creer para ver. Si crees para ver, entonces verás con el corazón desbocado por la sorpresa y el júbilo al Señor nuestro y Dios nuestro, que se planta en medio de tu vida cuanto menos lo esperas. María Auxiliadora, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Y seguimos compartiendo también al final de la homilía una breve reflexión que conecta esta hermosa basílica con la palabra de Dios. Estamos conmemorando el centenario de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, Patrimonio Cultural de la Nación. Y en este sexto día de la novena, dedicado a reflexionar sobre la esperanza de María ante los momentos de incertidumbre que tuvo que experimentar, los invitamos a hacer un paralelo con la historia de esta basílica, recordando aquellos años en que el proyecto de construcción de este templo estuvo a punto de perderse en el fracaso y abandonarse completamente. En el año 1906, los salesianos de Breña iniciaron la construcción de un edificio anhelado, un templo dedicado a María Auxiliadora en este barrio de la ciudad de Lima. El padre Pane venía convocando desde 1902 el apoyo de los superiores salesianos y de las autoridades eclesiásticas y civiles de Lima. Tras jornadas de arduo trabajo, el 24 de mayo de 1906, el arzobispo de Lima, Monseñor Manuel Tobar, bendijo la primera piedra en presencia del obispo salesiano, Monseñor Santiago Costamaña. Para dar realce al evento, se incluyó esta ceremonia como parte de los actos celebratorios por el cuarto centenario de la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo. Incluso se organizó un Congreso Internacional de Cooperadores Salesianos en Lima. Con toda la atención de la familia salesiana y la opinión pública local, este templo a María Auxiliadora comenzaba con los mejores auspicios. Pero al poco tiempo comenzaron a surgir problemas. Aparecieron inconvenientes con los permisos municipales, con los materiales utilizados y con el financiamiento. Incluso surgieron protestas de arrieros, pues el templo cerraría un camino. Algunos meses después, las obras se paralizaron y las bases de sus muros sin terminar se convirtieron en un triste signo de que las expectativas despertadas al inicio estaban siendo defraudadas. Durante casi 10 años, el proyecto de erigir un templo a María Auxiliadora en Lima permaneció en la incertidumbre. Finalmente, en 1916, nuevamente con el impulso del padre Pane y la renovada confianza de los superiores y benefactores, se emprendieron los trabajos definitivos de la actual Basílica de María Auxiliadora de Lima. La confianza y el entusiasmo perdidos se recuperaron.
Los salesianos hallaron la manera de compensar el nuevo voto de confianza, entregando a la ciudad de Lima y a la feligresía peruana una joya de la arquitectura eclesiástica local. Ahora, los invitamos a apreciar una de las obras maestras de nuestra basílica, que sintetiza el tema de este sexto día de la novena. Es el lienzo del quinto misterio gozoso, la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo. El pintor Giuseppe Caccioli nos muestra un Jesús cada vez más grande en estatura y sabiduría, en uno de los ambientes del Templo de Jerusalén. Lo rodean maestros y doctores, quienes intentan alcanzar con escrituras en mano la inteligencia de sus respuestas. Atrás, ingresando en la escena, aparecen María y José, quienes según el Evangelio de San Lucas llevaban 3 días buscándolo en medio de la angustia y la incertidumbre. La Virgen tiene sus manos en actitud orante, clara invitación a confiar en la providencia en nuestros momentos de dificultad. Sigamos viviendo el sexto día de la novena a Nuestra Madre en este año jubilar por el centenario de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora, como buenos hijos, vamos a elevar también nuestras plegarias a este buen Dios. Por intercesión de María Auxiliadora, presentemos al Padre de Bondad nuestras súplicas. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, catequistas, el Señor nos llene de la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Por los gobernantes de las naciones, en particular de nuestro país, el Espíritu de Dios los ilumine, les dé sabiduría y voluntad de servicio en bien de la construcción de una sociedad justa y fraterna. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Para que el Señor sostenga la labor de los médicos, enfermeros, enfermeras y de todo lo que trabaja para hacer más llevadero este tiempo de emergencia, de alivio a los enfermos y el descanso eterno a los fallecidos, y pronto nos libere de esta pandemia, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Por las familias cristianas, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, sean casas que acogen, iglesias que evangelizan, escuelas que educan para la vida, patios donde encontrarse como amigos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Por los niños, adolescentes y jóvenes del Perú, para que puedan crecer en sabiduría y gracia, encontrar referentes válidos para su crecimiento y realizar su proyecto de amor en la sociedad y en la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Por las exalumnas y exalumnos, en particular por las promociones que cumplen 25 y 50 años de egresados, con gratitud al Señor, vivan como auténticos salesianos, comprometidos en la Iglesia y en la sociedad. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. En un momento de silencio pedimos también a este buen Dios que por medio de nuestra Madre Auxiliadora
nos conceda aquella gracia, aquel favor, aquel milagro que tanto estamos esperando. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte mejor. Padre bueno, escucha todo esto que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento y nos preparamos para el momento del ofertorio con nuestro canto. No solo el vino y el pan te pedimos ofrecer, queremos darte algo más y entregarte nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, es que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Mira propicio, Señor, los dones que te ofrecemos con alegría, en la memoria de la bienaventurada Virgen María Auxiliadora, discípula de tu Hijo, y concédenos que por ella alcancemos con abundancia la sabiduría que no pretendemos obtener por nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que toda criatura en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, que nos invitas en la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor es Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo. Bendito el que viene.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito en verdad es tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Queridos amigos y amigas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidemos el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada santa, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él.
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Amigos y amigas, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Verdadero Padre.
este pan que compartimos y este cáliz de amistad son también un anticipo del banquete celestial. Mientras tanto, como iglesia, caminamos hacia Dios, esperando la venida que Jesús nos prometió. Danos siempre de este pan que nos une en comunión, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Queridos hermanos, empezamos ya el triduo, los tres días finales de este camino. Muy bien, hemos sido perseverantes y seguimos siendo perseverantes porque es una riqueza que el Señor nos ofrece. A través de estas reflexiones sencillas y profundas al mismo tiempo que nos ofrece el Padre Manolo, ¿verdad? Vamos caminando en la fe, vamos creciendo en el amor, sigamos en este camino. Entonces llegaremos el 24 más enriquecido, más robustecidos en nuestra fe, más afianzado en nuestra esperanza y con un deseo más intenso de servir también a los hermanos. Inviten también a los demás a participar. El templo está limitado por el aforo, pero sí a través de las redes. Es un don de Dios también eso, poder seguir también de esta manera. Al final de la celebración, para aquellos que están siguiendo por las redes, hay siempre un pequeño programita, Florilegio de la Basílica de María Auxiliadora, lo pueden ver y nosotros que estamos aquí lo podemos ver después, ¿verdad? Al igual que ese video que se proyecta durante, al final de la propuesta que hace el Padre Manuel, ¿sí? Entonces la podemos ver con más calma. Florecilla para el día de mañana. Por amor a María, mañana entregaré al Señor por las vocaciones todo aquello que me hace sufrir. ¿Cuántas cosas nos hace sufrir cada día, verdad? Y muchas veces renegamos y ahí nos quedamos. Y un revoltijo por dentro que no conduce a nada. Démosle un sentido. Dirijamos hacia Dios todo esto y decirle: Señor, te lo ofrezco. Por amor a María, por amor a tu madre, mi madre, te ofrezco todo esto para que crezcan las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestro país en modo particular. Nos ponemos de pie. Oremos. Rebosantes de gozo, Señor, por los sacramentos recibidos, te imploramos humildemente que siguiendo los ejemplos de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y auxilio de los cristianos, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de Cristo, por escuchar solícitos sus palabras y cumplirlas fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así como durante estos 9 días estamos pidiendo una gracia, un favor especial a esta buena madre, para que Dios por medio de ella nos conceda aquella gracia, aquel milagro. Siempre he dicho, no seamos tacaños con lo que le pedimos a Dios. Es Dios, no le cuesta nada, pero sí nos pide que tengamos mucha fe, mucha confianza en Él. Y vamos a pedir aquella gracia, aquel favor, con la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
no desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. Llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición del Dios de amor y de misericordia descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena noche, buen descanso y bendiciones de parte de Dios. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame. Cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Bien, buenas noches a todos. Los hermanos que están aquí pueden salir por esa puerta. Nos encontramos en la Basílica de María Auxiliadora en Breña, un edificio emblemático de inicios del siglo XX en la ciudad de Lima. Se trata de una iglesia de planta longitudinal, diseño del sacerdote italiano Ernesto Vespignani. El proyecto fue realizado en el año de 1916 y la basílica se inauguró en el año de 1921. Se trata, como hemos dicho, de un edificio de planta longitudinal con forma de cruz latina. Cuenta con una nave central más alta, naves laterales más bajas y capillas laterales. La nave central es iluminada por un clerestorio, donde encontramos una serie de vitrales que permiten una iluminación propia de este tipo de iglesias. Está también el transepto, que se cruza con la nave central en el crucero, donde se ubica el altar mayor, caracterizado por su baldaquino. Y en la parte posterior se encuentra el ábside cubierto con una semicúpula en la que podemos apreciar un magnífico mosaico dedicado a la coronación de la Virgen. La arquitectura de la basílica se puede definir como de estilo neorrománico o neobizantino, como lo expresaba el propio arquitecto. Y eso lo podemos verificar en una serie de detalles, como por ejemplo en el baldaquino, esta forma de un arco de medio punto cubierto en la parte superior con un tímpano es propio de los prótiros de las iglesias románicas en el norte de Italia. O lo podemos ver también en los capiteles de doble imposta que son propios de la tradición bizantina. Al mismo tiempo que, por ejemplo, el uso de los mosaicos, tan ricos en la tradición del Imperio Romano de Oriente, como podemos ver, por ejemplo, en ciudades como Rávena o aún en Constantinopla, donde son realmente magníficos y que han servido de inspiración, en ciertos casos, para los que encontramos en esta iglesia.
La influencia clásica también no se puede descartar. La forma de la basílica, con la nave central más alta y las naves laterales más bajas, viene del mundo paleocristiano, mientras que los capiteles de orden corintio son propios de la tradición clásica y los encontramos también con otras proporciones en esta iglesia. Nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos, dice Aristóteles. Y la Iglesia ha sido consciente siempre de esta realidad. De ahí la importancia del desarrollo de las artes, sobre todo las visuales y auditivas, en el proceso de evangelización. El arte, en el proceso de evangelización, tiene una función pedagógica en dos sentidos. El primero es transmitir una información. Nos permite conocer la historia y la vida de los santos, la historia y la vida de Cristo, los misterios del Rosario, pero también educa en el sentido de la belleza. La belleza es el esplendor de la verdad. Quien ama lo bello, busca lo bueno y busca lo verdadero. El amor a lo bello es causa de todo lo bueno que hay en los cielos y la tierra. De ahí que para la Iglesia haya sido siempre muy importante, desde los mosaicos paleocristianos hasta nuestros días, el uso del arte en el proceso de evangelización. Y por eso, cuando la comunidad salesiana tuvo que construir su basílica acá en Breña, recurrió a esa tradición tan rica y tan generosa de la Iglesia de poner el arte a disposición del pueblo de Dios, que podemos decir, sin lugar a dudas, que la Basílica de María Auxiliadora de Breña es el repositorio más importante del arte religioso de inicios del siglo XX en el Perú.